¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Julie. Ya de hoy los he traído conmigo para ver cómo se disfruta un día de la independencia. Acá ya saben que yo les he hablado mucho de Chile, les he hablado mucho de este país que me ha acogido y es a donde ahora vivo con mi esposito, que es chileno, y por eso me quedé aquí. Pero les quiero mostrar cómo disfrutamos nosotros, los ecuatorianos, aquí en este país. Vamos a ver abajo qué hay, vamos a ver qué tenemos por aquí, venta también cosas ecuatorianas, de comida o de bailecito, así que acompáñenme. Por aquí encontramos pancito ecuatoriano. Por allá también hay ventas de Ecuador. Hay bastantes cositas que han traído del país. Camisetitas, mentol. Todas esas cosas que son propias de nuestro país. La música. Ahora vamos a buscar qué hay acá de comer, qué hay de nuestra tierra. Empanadas, caldo de bola, nabo. Por acá tenemos ceviche de camarón, ceviche mixto, guatita. ¡Yacas! Por este lado acá hay Maurito con queso. Esta fiesta de la independencia de Ecuador. Hay asaditos también ahí, chuzo. Y por acá están vendiendo colada, que es una bebida súper tradicional de Ecuador, a base de avena, naranjillo, maracuyá, que es deliciosa. Y por este lado también hay comidita de la sierra tradicional, un hornadito que me encanta. Cautivado ese colorcito de ese bolón en funda que está ahí. Voy a pedir un bolón. Mi esposo está pintado de ratoncito porque venimos de celebrando el día del niño. Vamos a comprar un bolón y mami quiere un muchín. Está grandote, ¿eh? Escucha bien la dirección. Los que quieran ir a vacilar a la vuelta cuando vienen después de aquí. Y miren por acá, un baile mojón. Tubio. Este es un baile tradicional así de la costa ecuatoriana. Es un baile así que representa como el cortejo entre el hombre y la mujer con sus vestidos, y por lo general se baila así descalzos. Y también lo hacen algunas con frutas en la cabeza, con botellas, en este caso ella se puso una botella, yo creo que fue parte de una impro. Aquí estamos al fin comiendo bolonquito en media tarrina. Lo comieras en una huequita allá en Ecuador con harto charrón. Y los chilenos por acá también rindiendo homenaje a Ecuador. Bueno, están haciendo un baile típico que es la cueca, que ya se los mostré también en un video de las fiestas patrias de Chile. Qué lindo se siente ser acogido por este país.
Claro, comiendo cebollado con cracker. Esto es algo que le encantó de Ecuador. Me gustó que también hayan traído variedad en pan, que hayan hecho pan ecuatoriano. Acá en este caso aquí está el pan dulce y acá mi favorito, el enrollado, que de este es el que vamos a llevar a Ecuador porque es el que más me gusta. Están bailando salsa choque. Y para los que no conozcan este baile, bueno, este es una salsa, pero como lo dice su nombre, con choque, como con golpecito de cuerpo a cuerpo. Que en sí este baile nació en Colombia, es un baile colombiano, ecuatoriano ya, porque lo bailamos harto en Ecuador. Un baile relativamente nuevo, pero muy chévere. Que se animan a bailarlo todo, desde el más chiquito hasta el más grande, esta mezcla de salsa con choque. También hicieron por aquí las típicas rifas, que esas están en todos lados. Mijito, luego de ahora a la cuenta de tres. Aquí rifaron un vino en este caso, ya que estamos en Chile. Sí. O sea, vamos a sortear o rifar luego este sombrerito de Baja Toquilla. De hecho, hombre, está muy bonito. Está así bien ecuatoriano. Voy a poner ahí, listo. Sombrero de Baja Toquilla. ¡Wow! Y esta fiesta se disfrutan bailando todo salsa, merengue, tengo cumbia, de todo un poquito. Los más grandes hasta los más chiquitos. ¿Vieron? Había bailecito, mucha comidita rica, mucha pachanga. También hice bailar un poquito a la bebé, un poquito porque me dolió todo. Siente como que si estuviéramos en un pedacito de nuestra tierra cuando todos estamos juntos y nos divertimos a la manera que lo hacemos en Ecuador, con toda esa bulla loca que a mi esposo lo dejaba sordo, que no está acostumbrado, pero bueno, así lo hacemos allá en Ecuador también. Sin molestar a nadie, obviamente, porque eso está allá en el subterráneo. Yo sé si ustedes vieron. Ahí está. Que no se olviden de suscribirse a mi canal en el botoncito de allá abajo que dice suscribirse y me vayan a seguir a mis demás redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chao.